Si son tan amables, nos vamos ubicando, así comenzamos. Muchas gracias. Hola. Amigas y amigos, vamos a comenzar, por favor. Muy buenas tardes. Cualquiera de ustedes, como buenos observadores, se habrán dado cuenta, viniendo a este hermoso recinto que tiene la capital rionegrina, que en la plaza, aquí enfrente, había alguna abuela paseando a su nieto. Habría un grupo de chicos, tres chicos, haciendo música rap. Estaba un artesano, o varios artesanos, aquí en la esquina. Había un grupo de amigos charlando alrededor de un banco. ¿Y por qué traemos esa imagen que está aquí enfrente nuestro ahora, en este mismo momento? Porque hace 40 años atrás, esos hechos simples de la vida no se podían dar. Esa postal hace 40 años era imposible encontrarla. Y felizmente se ha recorrido este camino. Obviamente que dentro de los sistemas de gobierno, que la democracia es el mejor de todos, va cumpliendo metas para ese gran objetivo que todos y cada uno de ustedes anhelan, que es siempre lograr un pueblo, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Por lo que créannos que son todos ustedes, jóvenes también presentes, muy, pero muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí para dar comienzo al 34º inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Viedma, durante el cual el señor Intendente de la ciudad, profesor Pedro Oscar Pesati, brindará su discurso inaugural. Bien, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la sesión. Por secretaría se procederá a pasar lista. Pichara Pedro, Bob con Gabriela, Cacho María Vanessa, Céboli María Celia, Cuyumilla Silvana, Romero Zulma, Ruiz Luciano, Sánchez Pedro, Escabo Roberta. Invito a la concejala Silvana Cuyumilla a izar el pabellón nacional y a la concejala Romero Zulma a izar el pabellón provincial. Demás concejales y público presente, ponernos de pie. Solicito a los presidentes y presidentas de bloque constituirse en comisión de recepción del señor Intendente Pedro Pesati. Habiendo dicho esto,
Pongo en consideración un cuarto intermedio, quienes estén por la afirmativa sírvanse a indicarlo, aprobado por unanimidad, entonces les invito a recibir a nuestro intendente. Continuamos entonces con la sesión. Bienvenido, señor intendente. Le damos entonces la bienvenida al señor intendente de la ciudad, profesor Pedro Oscar Pesati, para dejar inaugurado el 34º periodo de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Viedma. Agradecemos especialmente la presencia del señor vicegobernador de la provincia, Alejandro Palmieri, el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro de la legislatura, Facundo López, el presidente del bloque Frente Renovador, Nicolás Rochás, el presidente del bloque Juntos por el Cambio de la legislatura, Juan Martín, y a los legisladores Marcelo Sigol y legisladora Nancy Andaloro y Graciela Valdebenito. Agradecemos también la presencia del titular de la Dirección Nacional de Migraciones con asiento en Viedma, Federico Díaz, al vocal del Superior Tribunal de Justicia y delegado de la Primera Circunscripción Judicial, Sergio Cesi, la defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, y el adjunto, doctor Larregui, la presidenta del Tribunal de Cuentas de Río Negro, Natalia Falucci, y el vocal, Maximiliano Suárez, a los secretarios del Poder Ejecutivo Municipal, jefe de Gabinete y Gobierno, Marcos Castro, secretario de Turismo, Cultura y Deporte, Juan Gorosito, de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, Gastón Gutiérrez, de Planeamiento Urbano, Obras y Servicios, Gastón Renda, a la secretaria de Hacienda, Carolina Brecciaroli, al secretario de Desarrollo e Integración Social, Mario Sánchez, al subsecretario general de Intendencia, José Otermin. También agradecemos la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Ana Navarro, y los vocales Cristian Randazzo y Federico Tello, el presidente de la Junta Electoral Municipal, Adrián Salceda, y vocales que lo acompañan, el defensor del pueblo municipal, Marín Pérez Morando, el juez de faltas municipal, Mauricio Merlotti, al jefe de la prefectura de Carmen de Patagones, prefecto Jonathan Leonel Gilio Ledesma, al jefe de la División Unidad Operativa de la Policía Federal de Viedma, comisario Sergio Germán Ávila, al señor jefe de la Policía de la provincia de Río Negro, comisario general Osvaldo Tellería. Agradecemos muy especialmente la presencia del intendente mandato cumplido, Eduardo Rosso, ex dirigentes y dirigentes actuales de juntas vecinales, titulares de entidades intermedias, representantes de los gremios, y los invitados especiales, representantes de medios de comunicación, público en general. A todos, muchas gracias. Seguidamente, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino. Estará interpretado por esta excelente cantante comarcal, Florencia Rupayán.
cadenas desde el trono a la noche igualdad ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud, al gran pueblo argentino, salud, y los libres del mundo responden. Pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados en gloria viva. Con gloria morir, oh juremos con gloria morir, oh juremos con gloria morir. Gracias, Florencia, muy amable. Continuamos ahora entonando las estrofas del himno a Río Negro. Gracias, muy amable. Pueden tomar asiento. A continuación,
hará uso de la palabra el señor intendente de nuestra ciudad, profesor Pedro Oscar Pesati. Buenas tardes, señora presidenta, señores concejales, concejalas, señor vicegobernador, señores legisladores, funcionarios municipales, provinciales, nacionales, presidentes de juntas vecinales, señora defensora del pueblo, vecinos, vecinas, en fin, a todos los presentes. Ya Ricardo hizo una mención de cada uno de los que están aquí presentes y por supuesto que yo agradezco mucho en nombre del gobierno de Viedma la presencia de cada uno de ustedes en un acto tan importante para nosotros los vecinos de Viedma como el de hoy, que tiene que ver con nuestra democracia local, tal vez la base misma desde donde se nutre el sistema democrático que hace 40 años los argentinos recuperábamos después de mucho dolor. Voy a comenzar dando cuenta de acciones prontas que vamos a tener y que son muy buenas para Viedma, que tienen que ver con la obra pública, que tienen que ver con la inversión pública y que, por supuesto, para nosotros siempre es muy importante, nos llena de mucha alegría poder anunciar estas cosas que vamos concretando. Porque mañana, pasado, vamos a tener licitaciones, una de ellas para el pavimento de la calle Winter y de la calle Escheroni, en el barrio Santa Clara, en lo que resta de estas calles, para que se complete el 100% de todo el tramo de estas calles pavimentado. Vamos a licitar también esta semana la iluminación LED de la avenida Perón en su segunda etapa, que vamos a licitar también en abril por un monto importantísimo de 190 millones de pesos para completar todo el tramo de la avenida Perón desde la rotonda Castro hasta la rotonda Encuentro de los Caminos, desde la ruta 3 hasta el encuentro con la ruta provincial 1, para terminar esa circunvalación que estuvo en el deseo, en la imaginación, en las ganas de tantos intendentes. El último que recuerdo que tenía especial énfasis en poder concretar esta obra era el intendente Ferreira, y la verdad que me llena de mucho orgullo que hayamos podido continuar con ese sueño que tal vez también Eduardo tuvo de poder concretar esta obra tan significativa para nuestra capital y que hace posible que podamos tener una terminal en construcción ya en un 45% de avance, producto de esta obra que permite vincular rápidamente los colectivos que llegan a Viedma con la nueva terminal que, si Dios quiere, este año estaremos terminando. Gracias. También en abril, vamos a estar pavimentando una obra muy significativa, una obra que producto, digamos, de distintas razones, se ha ido llenando de residuos, de escombros, y que había convertido la continuidad del Boulevard Ituzaingó en un lugar intransitable. Fue la primera tarea que le encomendé yo al secretario de Obras Públicas y Servicios Públicos en ese momento, que él reunía las dos competencias, junto a Gastón Gutiérrez, de limpiar ese bulevar que todavía no lo era, y nos agarró, me acuerdo, el último día de la pandemia, y lo estoy mirando a Gastón Renda porque lo recuerda seguramente como yo, que ni imaginábamos nosotros que al otro día se nos venía el mundo encima, porque estábamos ahí para ver qué seguíamos haciendo al otro día, estábamos terminando de limpiar eso, bueno, lo terminamos, por supuesto, de limpiar, pudimos hacer la continuidad del bulevar, si han pasado por ahí lo habrán visto. El bulevar se abrió, se parquizó, se le puso la iluminación LED, ya el césped nació y ahora vamos a licitar en abril el pavimento de este querido bulevar que va a vincular la ruta 1 con el río, va a integrar los barrios con la costanera en este proceso de integración que también cumple tan acabadamente el pavimento en doble vía de la avenida Juan Domingo Perón. Pero hay otra licitación
muy importante, muy significativa. La gobernadora hoy en su mensaje al pueblo de la provincia hizo una referencia a ello. Nosotros, ustedes saben, el municipio, producto de una modificación que llevamos adelante en el gobierno del gobernador Alberto Bretinec, generamos en el ámbito del INDEVI un espacio para la Municipalidad de Viedma. Hoy la Municipalidad de Viedma, producto de esa modificación, forma parte del Consejo de Administración del Instituto. Por lo tanto, el IDEBI somos nosotros también, porque formamos parte del órgano de gobierno que tiene el Instituto. Yo creo en la revolución de la continuidad, que Argentina necesita una revolución de las continuidades. El 15 de marzo, día de nuestro santo patrono Don Artemio de Sati, se va a estar licitando por 3,5 millones de dólares la obra para la reparación integral del sistema de riego del IDEBI, una obra que era aspiración de hace ya mucho tiempo, que comenzó incluso como propósito durante el paso por el instituto como presidente de quien hoy es mi jefe de gabinete en el gobierno municipal, el doctor Castro. Buscando en ese momento la forma de encontrar los recursos y que, producto de la continuidad que llevó adelante su actual presidente, Daniel Quinteros, y el gerente, Maximiliano Bruno, dos excelentes funcionarios y técnicos, nos permite decir hoy que el 15 de marzo se licita esta obra para que el IDEBI recupere en su sistema de riego el 100% de su capacidad de transporte de agua, pero por sobre todas las cosas, mejore el servicio 100% para los actuales chacareros que tienen dificultad para abastecerse de lo más importante de la producción, pero además esto nos va a permitir incorporar 4.000 hectáreas más a la producción de este valle inferior, espacio del sueño de nuestro gran viedmense y primer gobernador de la provincia, el doctor Edgardo Castelo. Vaya entonces un homenaje a ese gran viedmense que soñó el desarrollo integral de la provincia y para nosotros soñó el desarrollo agroindustrial, proyecto todavía inconcluso por el que debemos seguir luchando y bregando y trabajando para que se complete 100% tal como fue concebido. Esta licitación del 15 de marzo es para nosotros muy significativa, como dije recién, por lo que representa para un sistema de riego que desde que se hizo no había recibido nunca un peso más para su mantenimiento en condiciones como ese sistema demanda. Así que bueno, la obra está prevista que comience cuando se abra la ventana de cierre del sistema de riego, que es entre mayo y el comienzo, digamos, de la época de siembra. Así que bueno, va a ser para Viedma, por supuesto, muy importante, porque como dijimos además, hoy, desde hace ya 7 u 8 años de la modificación de la ley, Viedma forma parte del directorio o del Consejo de Administración del Instituto. Pero, por supuesto que la obra pública para nosotros siempre es muy importante y quiero hacer un repaso bastante rápido de lo que hemos hecho en estos últimos meses, ¿no? Llevamos ya 113 cuadras pavimentadas y quiero agradecerle al Consejo Deliberante la confianza que tuvieron en nosotros cuando nos aprobaron la toma de un crédito para poder iniciar esta obra. Y quiero también, aprovecho también, ¿no?, para explicar cuál ha sido el sistema, los concejales seguramente lo conocen, porque creo que ya lo expusimos oportunamente, de cómo hemos ido usando esos capitales para ir pavimentando. Arrancamos siempre donde hay mayor capacidad contributiva para que podamos recuperar lo que estamos invirtiendo para ir alejándonos hasta donde no podamos ya recuperar lo que estamos invirtiendo. Desde un criterio netamente racional, digamos, y lógico. A veces por ahí uno escucha algunos comentarios que sin ser demagógicos
Tal vez no se dan cuenta que si hiciéramos criterios distintos, nos quedaríamos con mucho menos pavimento que el que queremos hacer. Estamos ya en las 113 cuadras de pavimento, estamos licitando 50 ahora en abril y estamos aspirando a llegar a fin de año como mínimo con 200 cuadras pavimentadas en este plan que pusimos en marcha, gracias también al acompañamiento que hemos tenido del Consejo Deliberante. Hemos hecho en este último tiempo 15.000 metros de cordón cuneta en distintos barrios de la ciudad, 3.000 metros de red de agua potable, 2.000 metros de cloacas, 5.000 metros de vereda, 12.000 metros de red eléctrica. Pavimentamos los accesos de 16 barrios de la ciudad. Construimos infinidad de rampas para facilitar el acceso a distintos lugares de la ciudad, sean instituciones, edificios públicos, espacios públicos o la costanera del río, donde habrán visto que estamos construyendo permanentemente rampas para facilitar el acceso de todo el mundo a lo más importante que tenemos y que la naturaleza nos ha dado, que es el río, ¿no? Estamos terminando también una obra muy importante para nosotros, que es la primera red de vías seguras de esta ciudad. Una obra financiada por el Ministerio de Transporte de la Nación, una obra que conseguimos cuando era ministro el ingeniero Mario Meoni, que lamentablemente unos días después de firmar el convenio con él tuvo un trágico accidente que le costó la vida y tuvimos que empezar de vuelta con ese trámite. Pudimos lograr nuevamente que ese convenio tuviera vigencia con el nuevo ministro. Agradezco siempre en ese sentido el acompañamiento que hemos tenido del doctor Sergio Massa y pudimos poner en marcha la construcción de este primer sistema de vías seguras, de bicisendas y de ciclovías. Una obra que falta aún terminar, pero que estamos ya pronto a terminarla. Y también con ello quiero, entre paréntesis, decirles que estamos muy avanzados con un banco para que nos construya un sistema o nos instale un sistema idéntico, parecido al que existe en cualquier ciudad del mundo o en la ciudad de Buenos Aires, que es por ahí la referencia más fácil para que podamos ubicarnos. Bicicleta, que están en estaciones puestas estratégicamente, como para que una persona con una aplicación la pueda utilizar y trasladarse dentro del sistema de vías seguras, que han sido además diseñadas, no con un criterio recreativo, sino con un criterio práctico. El sistema de vías seguras busca conectar barrios con ámbitos de trabajo, con escuelas o con ámbitos donde los seres humanos tenemos que hacer actividades. No es el primer propósito que sea un lugar o que las vías seguras estén en función de actividades que son, por supuesto, muy loables, como lo que uno puede hacer en una bicicleta por andar. Lo que buscamos es, primero, que este sistema sirva para que podamos fundar las bases de un sistema de transporte totalmente amigable con el ambiente, saludable para las personas, económico para el bolsillo de cualquiera y, por sobre todas las cosas, seguro para que una persona, un trabajador, un niño, un estudiante pueda circular en bicicleta en Viedma sin temor a que lo pise un auto en la mitad de la calle. Sabemos que algunos comerciantes de entrada pensaron que se iban a ver afectados. Bueno, los estacionamientos los hemos reorganizado. Y días pasados me vine a comprar una gorra a un negocio que está por acá atrás. Ustedes saben que para encontrar una gorra a mí me cuesta, tengo que recorrer Viedma entero. Y cuando estaba tratando de encontrar una que me ande, me dice el dueño: la verdad, dice, que cuando vi que andaban ahí por poner el estacionamiento en 45 grados, yo dije, esto no va a andar. Pero ahora tengo que reconocer que entran más autos que antes y que hay más, pa, 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 pa.
Es decir, que hemos tratado de que ningún comercio se viera afectado porque hay menos gente que puede estacionar cerca de su negocio a partir de la reorganización que pudimos hacer en muchas de las calles. Hay calles que por su ancho, digamos, no lo permiten, pero donde se permite, lo estamos haciendo. Y en un informe que ha elaborado el área vial del municipio, tenemos prácticamente compensado, digamos, los estacionamientos que hemos perdido por la bicisenda con lo que hemos logrado sumar a partir de la reorganización del estacionamiento en estos sistemas de 45 grados. Pero además creemos que el impacto va a ser bueno para todos y que para nada puede afectar el desenvolvimiento del comercio el hecho de que Viedma tenga un sistema de transporte como existe en muchas partes del mundo y que es una obligación además que nosotros hagamos. Porque, a ver, este sistema de vías seguras no es una ocurrencia nuestra, este es un programa que viene de Nación, y Nación lo tiene que poner en marcha porque Nación tiene compromisos internacionales para ir reformulando todo el transporte de las personas en las ciudades, para ir bajando la huella de carbono, porque el calentamiento global no es joda, es verdad. Y si nosotros no nos vamos preparando para tener una ciudad que pueda ser, o que pueda estar justamente preparada para momentos en los cuales probablemente no podamos usar ya vehículos como usamos en la actualidad, para eso ya tenemos que ir invirtiendo. Y este primer sistema de vías seguras es seguramente el primer paso de algo que será más grande a futuro. Y en donde, por supuesto, la circulación de bicicletas, de artefactos eléctricos, será tan común como sucede hoy en la ciudad de Buenos Aires, que por supuesto también nació con mucha resistencia allí el sistema y hoy es ponderado por cuanto porteño uno conoce. Y como pasa también en otras ciudades, digamos, y en otras partes. Hace poquito escuchamos, seguramente todos ustedes lo habrán escuchado, que creo que en la Unión Europea y particularmente en Alemania, me parece, si no estoy recordando mal, van a subsidiar al que use bicicleta, ya no al colectivo, sino al que use estos medios que son amigables con el ambiente, no generan huellas de carbono alguno, no generan emisiones y por sobre todas las cosas también son económicos para el bolsillo de cualquier laburante o de un estudiante. Estamos terminando en el barrio Patagonia el Centro de Desarrollo Infantil. Una obra hermosa que seguramente en un tiempito más vamos a estar inaugurando y vamos a invitarlos para que puedan acompañarnos. En julio vamos a terminar el albergue municipal al lado del río, ahí donde tenemos la Escuela Municipal de Náutica, un albergue para que los deportistas que llegan a la ciudad puedan tener un lugar adecuado, con buenos baños, con buenas duchas, con buenas habitaciones, con las instalaciones como Dios manda, un gran trabajo para que podamos jerarquizar también el deporte en este aspecto, que es cuando tenemos que recibir a deportistas que vienen a Viedma a competir, a hacer intercambios, en fin, todo lo que significa, y lo bueno es que para nosotros, porque eso también nos permite, en ese intercambio de deportistas, mandar deportistas nuestros a otros lugares sin tener que pagar después. Hay una obra muy importante también, que tal vez no se conoce mucho, que comenzó hace 10 días, lo sumo. Una obra que se gestó en plena pandemia, cuando surge la posibilidad de construir en Viedma un enorme, depósito, no es la palabra exacta, ¿no? Porque son cámaras de frío específicas, pero sí, en definitiva, es para guardar allí todas las vacunas del Programa Nacional de Vacunas que se utilizan en nuestra provincia. Era urgente encontrar un lote para que Nación haga la inversión acá en Viedma, si no iba a salir a buscar en otro lado. Por supuesto que le agradezco muchísimo al ministro Fabián Esgay, que me pregunta a mí, ¿tenés un terreno en Viedma para hacer esto? ¿De cuánto es el terreno? Y tiene que ser así, así, un terrenazo era. No teníamos, y no teníamos en donde se necesitaba. Y solamente teníamos una posibilidad, recuperar un terreno en el parque industrial de 2 hectáreas y media,
que estaba judicializado y que si esperábamos la sentencia de la justicia, iban a pasar por lo menos 2 años. Un juicio que lo íbamos a ganar, pero que si íbamos por esa vía, íbamos a ganar el juicio, sí, pero íbamos a perder esta inversión. Pudimos hacer con la intervención de la Fiscalía de Estado de la provincia, a quien también agradezco mucho, a Gastón Pérez Esteban, su predisposición para hacerlo, un acuerdo extrajudicial con la persona que estaba ocupando ese terreno, 2,5 hectáreas, en el Parque Industrial, en uno de los mejores lugares, y en un arreglo extrajudicial pudimos hacernos de ese terreno, inmediatamente transferírselo al Ministerio de Salud de la Nación y hacer una reserva para que allí se construya, cuando las posibilidades estén, el Profarsa, es decir, la Fábrica Provincial de Medicamentos. Es decir, que ya el Profarsa tiene su terreno en ese terreno que recuperamos y allí está también el lugar donde se van a guardar las vacunas del programa nacional que se aplica en la provincia. Es una obra, como dije recién, que comenzó hace poquitito y es una inversión de algo más de 150 millones de pesos. Dentro de estas obras me gusta también resaltar esto, porque es un sueño de toda la vida. Logramos hace un tiempito que un empresario local, un gran empresario local, que invierte su dinero acá, me refiero a Chorino Pozo Ardisi, se decida a buscar la forma de poner una estación de servicio en el Cóndor. Y YPF, que hasta un tiempo antes estaba reacio a habilitar esa posibilidad, a partir de ciertas condiciones que puso, entre otras, la transferencia de un terreno municipal para este fin, decidió que podamos tener la estación de servicio en el Cóndor. Así que ya hemos hecho toda la papelería, restan algunas cositas, vamos a tener que hacer algunas obritas de infraestructura que nos está reclamando el propietario de la empresa, pero bien vale la pena hacerlas porque significa poner una estación de servicio en el Cóndor y en la cabecera del Camino de la Costa, un servicio fundamental para el desarrollo de todo ese potencial que tenemos. Así que bueno, no es una obra pública, pero en cierto modo lo es, porque tiene un servicio público para cumplir muy significativo. Como el terreno... Como el terreno que también cedimos en el Cóndor a 2 organizaciones sindicales que se asociaron, y es un antecedente que me gusta marcarlo, porque generalmente, lo estoy viendo acá el amigo Miller, que con él hemos hablado también, estamos buscando por ahí que la UOCRA también pueda hacer su inversión aquí, 2 organizaciones de los trabajadores se asociaron para construir en el Cóndor un complejo turístico que en función, digamos, de lo que está pensado, va a ser el más importante de todos, porque contará con departamentos, con pileta de natación, con canchas, con ámbitos de esparcimiento, y este proyecto, para el cual ya hemos cedido el terreno, es un proyecto que va a llevar adelante, en forma asociativa, conjunta, porque se asociaron el sindicato de la bancaria con el sindicato del saneamiento de acá de Río Negro. Así que, con los trabajadores con el sindicato de los trabajadores de ARSA, más los bancarios. Así que estamos realmente muy contentos porque primero logramos que 2 sindicatos se junten y que compartan el esfuerzo y que a partir de compartir ese esfuerzo podamos darle al Cóndor una inversión muy importante en materia de servicios turísticos. Siempre voy a agradecerle al Consejo Deliberante que nos hayan acompañado en aquella iniciativa de poner en marcha lo que en general llamamos nosotros el proyecto vecinal Distrito Sur, que nos ha empezado, por supuesto, a dar los resultados que buscábamos. Ya se han incorporado 2.500 lotes al mercado inmobiliario y se han incorporado 700 parcelas para la demanda de lotes sociales que el municipio tiene que ir abasteciendo a partir de la demanda que obviamente tenemos. Y también, en este mismo orden, tengo que agradecerle al Consejo Deliberante una decisión muy importante que tomaron, y yo sé que no fue fácil,
que fue el programa Alta Viedma, la reformulación de raíz de un concepto en relación con la costanera. Ya no un área residencial, un área puesta al servicio del desarrollo, del turismo, de la gastronomía, de los hoteles, es decir, de la actividad económica más importante que podemos tener de cara al río en una ciudad como la nuestra, que es una ciudad fluvial. Y eso, por supuesto, va a significar la posibilidad de más inversión, de más servicios y de una mejor puesta en valor del área más importante que tenemos desde el punto de vista turístico. Ustedes imaginen que se aprobó la ordenanza y al cabo de unos pocos días se estaba inaugurando un restaurante, digamos, muy importante, en un área que jamás podría haber contado con ese restaurante, producto de este concepto residencialista que había sobre la costanera. Fue casi instantáneo, casi como por arte de magia. Estoy convencido que el programa Alta Viedma le va a dar a Viedma las mejores satisfacciones, porque es justamente el río el factor más distintivo que tiene nuestra bella comarca. Quiero también, ya yéndome un poco de lo que estaba exponiendo, ¿no?, hacer una referencia que tiene que ver con algo que para mí es muy significativo. Del total del gasto que tenemos nosotros, gastamos en sueldos el 41%. Y gastamos en sueldos que, de acuerdo a la red de innovación local, que es una red que monitorea a todos los municipios de la Argentina, nuestro municipio fue el municipio que mejor pauta salarial le dio a los trabajadores, a sus trabajadores, durante 2022. Es decir, que se puede hacer una administración racional del gasto para contribuir y mejorar también a la par los salarios de los trabajadores. Que, dicho sea de paso, de acuerdo al aumento que tuvieron el año pasado, el aumento significó 16 puntos por encima de la medición de inflación en el 2022. Y que nosotros estemos afectando en el gasto el 41%, en sueldos, es producto de que tenemos una política de no incorporar personal si no está realmente justificado. Por eso tenemos menos empleados hoy día que los que teníamos cuando entramos. Y yo quiero ser el intendente que cuando se vaya tenga como digamos, uno de sus logros sea, se fue con menos empleados que los que tenía cuando entró. Sin echar a nadie, sin perseguir a nadie, sin joderle la vida a nadie. Es decir, simplemente tratando que por una cuestión vegetativa vayamos bajando el nivel de la plantilla de personal para ponerla, digamos, en niveles que sean los razonables y lógicos en función de las necesidades que tiene la municipalidad. Volviendo un poquito a esto que estábamos hablando hoy, ¿no?, con el tema del río, me parece importante señalar que hemos creado 6 nuevas concesiones en este último tiempo, ¿no? Pero las más importantes de ellas, las 3 que están sobre el río Negro, sobre la costanera, y que se van a desarrollar en el curso de este año, ¿no? Y hemos, en este sentido, consolidado la concesión de ese bellísimo, pero tremendo camping municipal que tenemos en la Lobería, que es un camping de lo más hermoso que uno puede imaginar por los paisajes y los puntos panorámicos que el camping tiene. Y que es un camping que no tiene nombre. No le hemos puesto nombre. Y esto se me ocurrió recién cuando lo vi al presidente de la Cámara de Comercio, a Martín Lemos. Y le quiero proponer a los concejales esto. Que le busquemos un nombre. Que al camping municipal de la Lobería le busquemos un nombre que esté asociado a esa iniciativa que viene trabajando la Cámara, con el Envitur, que tiene que ver con esto, digamos, de que la Lobería es un balneario que convoca a personas que advierten que allí hay un clima o unas energías distintas
y que puede constituir, digamos, por supuesto, siempre eso un atractivo adicional a lo que la lobería de por sí significa. Así que les dejo a los concejales esta idea para que, porque no tiene nombre en el camping, no ha recibido denominación nunca, que le podamos poner un nombre que convoque, digamos, esto que está vinculado a esta iniciativa que está llevando adelante la Cámara en Envitur y que, bueno, ahora el 17 de marzo va a ser la lobería sede de un congreso con la presencia de dos especialistas que viajan de Córdoba para ese fin aquí, que van a exponer sobre lo que significa, digamos, toda esta temática vinculada a las energías, a un mundo, digamos, de misterios, que yo particularmente soy bastante escéptico, pero que respeto a quienes creen en él. Y que por lo tanto también es nuestro deber, pensando, digamos, que puede ser un atractivo para sumarle a la lobería, es nuestro deber darle la importancia que tiene. Y si el camping puede tener un nombre vinculado a lo que representa todo eso, capaz que sería un buen acierto. Otra cosa que me parece importante también compartir con los señores concejales y concejalas es el habernos acompañado en una decisión que significó eliminar 9 tributos que había en la municipalidad. Desde este año, ustedes saben, ninguna micropyme, pyme, comercio, cualquier actividad comercial no paga más habilitación comercial en Viedma. Pero también eliminamos, por ejemplo, el derecho a reclamo. Había que pagar antes para reclamar. Eliminamos también el pago para la renovación de los carnés de conducir a los adultos mayores, entre otras cosas. Son 9 tributos en general. Pero más me parece a mí muy significativo, ¿no? La eliminación del cobro por una habilitación de una micropyme, pyme o comercio en un objetivo mayor que nosotros llamamos, como, o que hemos denominado el programa FOPYME, porque estamos trabajando y queremos trabajar para que otras jurisdicciones, la provincial, la nacional, también nos puedan ayudar, ¿no?, a este fomento de los verdaderos creadores del trabajo y del empleo en Argentina, que son los pequeños y medianos empresarios, a los cuales, por supuesto, nosotros les rendimos siempre un homenaje porque son esos laburantes que con mucho esfuerzo a veces le dan la posibilidad a otro de tener un laburo. Otra cosa que nos tiene que llenar mucho de orgullo a los viedmenses y a nosotros que estamos aquí, que somos representantes de este pueblo hermoso. El año pasado tuvimos 23 elecciones en juntas vecinales. No hubo una sola mácula, un solo hecho que empañara esos procesos democráticos. Y eso es un valor de esta comunidad hermosa a la que pertenecemos. No es común que esto pase. Que haya habido 23 elecciones, de las que surgieron más de 400 vecinalistas y que no hubo nunca, en ningún caso, nada raro que entorpezca, opaque, etcétera. El proceso electoral habla muy bien de esta comunidad a la que nosotros pertenecemos. Y habla muy bien también de todos nosotros, hombres, mujeres de la política, que también respetuosamente llevamos adelante estos procesos electorales. Palabras, por supuesto, de elogio y de homenaje a la Junta Electoral Municipal, que garantizó también, por supuesto, esa transparencia en los comicios. Y a los vecinalistas que están presentes, las felicitaciones por el comportamiento netamente democrático, que también es motivo del sano orgullo viedmense. Yendo al tema este que mencionaba recién, que eliminamos el pago por habilitar un negocio, una pyme, nosotros, después de un arduo trabajo de relevamiento, que llevó bastante tiempo, de unos 2.000 comercios que teníamos declarados hace, digamos, antes de la pandemia, hoy tenemos 3.900 comercios en la ciudad que están funcionando dentro del marco que la municipalidad, en este caso, por supuesto, establece para el funcionamiento comercial en Viedma. 3.900 establecimientos, de todo tipo, de tamaño, pero 3.900 al fin, que marca, y lo miro nuevamente al amigo Lemos,
el poder, el potencial que tiene el comercio en la generación de trabajo, ¿no? Es, junto con el sector de la construcción, son los sectores que cuando lo suman, hay un trabajo de hace un tiempo de este economista que mencioné hoy, que es gerente hoy del IDEBI, Maxi Bruno, que la suma de lo que genera la construcción más el comercio es exactamente igual al trabajo que genera el Estado en la capital. Es decir, para que veamos la importancia que tiene, digamos, estos dos sectores que estoy mencionando. También me interesa mucho destacar un programa que pusimos en marcha a fines del año pasado, inspirado en una idea que nos trajo el legislador Nicolás Rocha, que está aquí presente, para ver si podíamos perfeccionar el sistema de castración que teníamos de toda la vida. Y bueno, a raíz de esta iniciativa que él nos propuso, nos pusimos en contacto con el municipio de Almirante Brown, que tiene un gran desarrollo en esta materia. Pudimos lograr allí una vinculación con ellos. Mandamos a nuestros trabajadores y al responsable del área, a José Flores, a que vayan a ver, a que se capaciten y que trajeran de luego ese sistema acá. El programa se llama Programa Verdad. Viedma, verdad, por la verdad son las siglas, digamos, del siguiente concepto. Viedma equilibra la reproducción de animales domésticos. Y les puedo asegurar que nos ha dado gran resultado, porque desde que los pusimos en marcha, no me acuerdo el día exacto, pero fue por ahí por noviembre, pudimos castrar 2.000 animales al terminar el año, algo realmente revolucionario si lo comparábamos con el sistema que habíamos tenido de quirófanos móviles, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a seguir con este programa, hay que seguir perfeccionándolo, no hay duda de que da resultados y que es el camino que hay que seguir para poder obtener estos resultados. Tal es así que muchos amigos intendentes e intendentas de la provincia vinieron también a Viedma para ver qué estaba pasando y bueno, ahí logramos también que otros bueno, la idea por supuesto es que podamos algún día transformar todo esto en un sistema más provincial, ¿no? Y que en conjunto con los municipios podamos tener la mayor capacidad como para poder bajar, doblar la curva de reproducción, que de eso se trata, ¿no? Para lograr después tener equilibrado para poder equilibrar justamente la reproducción de nuestros animales domésticos. Hablando de habilitaciones sin costo, también ustedes saben, aprobó el Consejo una ordenanza muy significativa para que sin ningún tipo de costo, todo aquel que tiene alquileres temporarios en Viedma se pueda dar de alta, se pueda formalizar, se pueda visibilizar, para que podamos nosotros también tener después una buena fotografía de la oferta que tiene la ciudad en materia de cama. Viedma, por supuesto, con el Cóndor. Es una ordenanza que hemos puesto en funcionamiento hace muy poquito y que creemos va a traer los resultados que estamos buscando, que es formalizar lo que está informalizado y formalizarlo de manera tal de que no constituya para aquel que se formaliza una carga extra, sino todo lo contrario, que le sirva para seguir creciendo, porque además al formalizarse y hacerse visible, también nosotros podemos promocionarlo para que tenga más gente que vaya a tomar su servicio. No quiero hablar de las dos fiestas nacionales porque creo que son, digamos, cuestiones que hemos vivido hace muy poco y están muy presentes en la memoria de cada uno. Pero sí tengo que agradecer al ministro Lames que nos haya reconocido como fiesta nacional la fiesta del río. Viedma debe ser tal vez la única ciudad de Río Negro que tiene dos fiestas nacionales, la del mar y la del río, y que son por su jerarquía ya hoy día dos fiestas que le suman a la ciudad en el verano un factor muy importante para aquel que tiene que decidir un destino de fin de semana o sus vacaciones. Tenemos un verano que arranca con un tremendo acontecimiento que es a mitad de enero la llegada de la regata internacional del Río Negro, a fines de enero la fiesta nacional del Mar y la Campante,
primeras semanas de febrero el inicio de la temporada del turismo de carretera, sobre el fin de febrero la fiesta nacional del río y nuestros hermanos de Patagones, ahora ya la otra semana, la fiesta nacional de la soberanía. Todo eso, por supuesto, configuran hitos de eventos muy importantes que le suman a la oferta turística de la comarca factores muy importantes para que podamos crecer. No es casual, entonces, que nuestra ciudad haya tenido este verano, durante los fines de semana largo, y el verano anterior también, el mayor nivel de ocupación de camas de la provincia, más que Las Grutas y Bariloche. Y dejen, y permítanme que lo explique bien. No estoy diciendo más gente, porque es obvio que Bariloche y Las Grutas tienen más capacidad de alojamiento que nosotros. Estoy hablando de nivel de ocupación de la capacidad que tiene cada uno de estos destinos. Nosotros hemos llegado prácticamente al 100%. ¿Para qué sirve esto? Para que alguien que quiere invertir vea que acá hay una opción importante. Que si quiere invertir en Viedma, en el Cóndor, es una inversión seguramente muy viable porque la demanda que tenemos es muy fuerte. Y ustedes saben que nosotros tenemos un objetivo, que Viedma se convierta en el destino más importante del este de la provincia y el segundo más importante después de Bariloche en Río Negro. Y no es una quimera, no es una utopía, es algo totalmente realizable si damos y acertamos con la estrategia. Por supuesto, no lo vamos a lograr en un año, en dos o en tres, o en un periodo de gobierno ni de dos. Se logra con el trabajo de mucho tiempo, con la continuidad. Y en esa continuidad hay que tener siempre objetivos y no hay que achicarse en los objetivos. Viedma con Patagones, la comarca, tienen que ser ambas el destino más importante del este de la provincia y del este bonaerense, porque objetivamente los atractivos que tenemos son de todo el año, no tienen temporada, o algunos tienen una temporada y otros otras, y por supuesto todas las singularidades que este lugar reúne, ¿no? Así que tenemos que trabajar fuertemente en ese objetivo que para nosotros es estratégico, porque además las comunidades, los pueblos, necesitan siempre grandes objetivos para movilizarse en esa construcción y en esa conquista del futuro, ¿no? En este campo, digamos, que tiene que ver también con el verano, nos enorgullece muchísimo haber logrado este año tener una colonia de vacaciones con 1.000 niños y niñas de todos los barrios de Viedma, que hicieron todo tipo de actividades, desde ir a nadar a la pileta del instituto, hacer deportes de todo tipo en las distintas instancias que el municipio puede ofrecer, recibiendo todos los días los alimentos para el tiempo, digamos, que pasan en la colonia, para que puedan conocer o para que puedan disfrutar de nuestros balnearios en el Cóndor y en la Lobería, donde siempre pasa lo mismo. La mayoría de los niños que llevamos a la Lobería es la primera vez que los llevamos, como suele suceder también que de 500 chicos que van al Cóndor, generalmente el 10% es por primera vez que está conociéndolo. Estamos hablando de niños de siempre de 10 o 12 años. 1.000 niños y niñas de los barrios durante un poquito más de un mes estuvieron disfrutando de esta colonia organizada por la municipalidad. Más unos 200 adultos mayores que a la par de ellos disfrutaron todo el verano, digamos, con las distintas actividades que el área de deporte y de cultura de la municipalidad llevó adelante. Hablando de cultura y de deporte, también es bueno saber que durante todo el año, alrededor de 8.000 personas, niños, jóvenes y adultos, forman parte de las instancias que cultura y deporte genera en las distintas actividades que, por supuesto, uno puede agrupar en estas dos áreas. Pero son 8.000 personas que diariamente están involucradas en estos programas que lleva adelante el municipio en el ámbito de la cultura y en el ámbito del deporte. Y en el ámbito de la cultura es muy importante compartir algo que quizás muchos de ustedes ya conocen, ¿no?
Ustedes saben que durante la pandemia nosotros logramos que el CFI nos financie un proyecto para reformular, ampliar íntegramente el Centro Municipal de Cultura. Para construir también allí un centro de convenciones. Para girar el centro cultural y que en vez de mirar de espalda al río, mire de cara al río, porque vieron que el centro cultural se hizo, digamos, con la entrada opuesta al río. Bueno, el CFI nos financió un proyecto, el proyecto se llevó adelante, se concretó, y eso nos permitió que, luego de que la Secretaría de Cultura de la Nación seleccionara 6 municipios de la Argentina, pudiéramos calificar para que la Corporación Andina de Fomento nos financie este proyecto de que demanda una inversión de 3 millones de dólares aproximadamente. Así que estamos allí, digamos, esperando y el proyecto, incluso para la Corporación Andina de Fomento, es un proyecto impecable, nos han ponderado por él, así que bueno, estamos esperando que eso algún día se llegará la llamada y nos dirán que están los fondos para comenzar a hacer esa gran obra, ¿no? Como dije, es hacer prácticamente todo de nuevo. Ustedes saben, el Centro Cultural se hizo a fines de los años 60, 70, principios de los 70. Desde aquel entonces, salvo algunas intervenciones mínimas, no recibió más inversiones porque el municipio no tiene espalda a veces para poder costearlo. Nosotros lo pintamos y nos costó carísimo hacerlo. O sea, esto va a significar ponerlo a cero nuevamente, ampliarlo, reformularlo desde el punto de vista funcional y, como dije también, generar una sala de convenciones para completar la oferta que Viedma en esta materia también necesita. Así que, bueno, Dios quiera que podamos pronto tener, digamos, ya el camino expedito como para poder hacer la licitación de ese proyecto. Algo que también sucedió durante la pandemia, ¿no?, y que ahora ya lo tenemos con nosotros, logramos que las instalaciones que están en el Juncal, del Centro Deportivo del Juncal, pasen al dominio municipal, y allí, bueno, estamos trabajando, bueno, para sumar a esa partecita de Viedma también, en el corazón productivo del IDEBI, sumar más infraestructura deportiva para nuestros vecinos y vecinas de ese barrio de la producción que tenemos ahí. Con el catamarán estamos laburando para terminar su reparación. Ni se imaginan ustedes lo que significa tocarle un tornillo. Estoy mirando acá a los muchachos de la prefectura. Para cada cosa que hay que hacer, hay que llamar a la prefectura, que tienen que venir los inspectores, miran. Y es decir que el laburo es bastante arduo, porque obviamente es una embarcación y no se puede hacer sin las inspecciones que corresponden para que se pueda seguir avanzando bien y que esté con todas las seguridades, pero el barco fue, tuvo un golpe violento en un banco ahí en la primera isla, se rompió todo, había tenido incluso problemas ya estructurales cuando había sido reparado la última vez. Ahora lo estamos reparando todo eso a nuevo, y por supuesto que le agradezco a la Asociación de Amigos del Catamarán la colaboración tremenda que nos están dando, porque sin esa herramienta, la verdad, el catamarán sería imposible de arreglar, porque la maraña administrativa propia del municipio, más la maraña que significa pasar por la prefectura para que apruebe una cosa, la otra, y hubiéramos tardado, o se puede llegar a tardar 40 años para poder repararlo. De esta manera vamos a ir un poco más rápido, y si Dios quiere, tal vez a fines de abril, mayo, lo vamos a tener otra vez en el agua, para que podamos tener esa emblemática embarcación navegando entre nosotros. Ust-
Hace poquito fuimos realmente, fue muy emocionante para nosotros, ¿no? Fuimos señalados por el BID como un modelo a seguir por otros ámbitos, por lo que hemos logrado nosotros en Viedma en relación con el tratamiento de nuestros residuos. ¿Qué es lo que el BID, por qué el BID nos puso ahí como un modelo a seguir? Porque somos la única jurisdicción que logró crear un consorcio de gestión que une a dos ciudades de dos provincias distintas, que a su vez tiene un paraje también adentro, que es San Javier, o sea, nosotros y Patagones, y que estamos además que, con la puerta abierta para que San Antonio venga también a sumarse a nosotros. Le facilitamos que el CFI le financie un proyecto justamente para poder llevar adelante esa integración con nosotros. Y eso, bueno, tiene que ver con lo que pusimos en marcha, ¿no? Nosotros recibimos del intendente Fulke la obra civil de la planta de tratamiento que tenemos y a nosotros nos tocó poner en marcha el sistema. Que lo pusimos en marcha los primeros meses del año 2020. Un sistema que para desde el punto de vista de lo que cuesta, cuesta el doble exactamente de lo que cuesta el sistema de enterrar la basura o de quemarla en un basurero a cielo abierto. Hoy Viedma, ¿qué tiene? Viedma tiene separación de residuos. Separación, primero, en el que los mismos vecinos hacen. Cuando arrancamos, el 4% hacía la separación. Hoy estamos ya en un 17% aproximadamente de los vecinos que ya separan ellos y llevan a la basura separada a las estaciones de separación que tenemos en distintos lugares de la ciudad. Lo que no se separa, se separa en la planta, donde tenemos trabajando a la cooperativa Cotrambi, en condiciones dignas. No hay cirujas en Viedma. Hay trabajadores trabajando en una actividad tan digna como es esa, donde se separan los residuos. Donde se separan los residuos, los que tienen valor se mandan a reciclar, ya llevamos 1 millón de kilos que hemos mandado a reciclar, y el resto se confina en el relleno sanitario. ¿Qué es el relleno sanitario? Es una planta operada por un ingeniero y con sus técnicos para que los residuos que allí terminan se confinen en domos herméticos, sin contacto con el aire, con el agua y con la tierra, para que su impacto en el ambiente sea cero. Es decir, Viedma, en un contexto de 5.000 basurales a cielo abierto en la República Argentina, es una de las poquísimas ciudades, pero que se puede contar en un grupo no más de 20, que ya dejó de esconder la basura debajo de la alfombra. Yo hoy escuchaba atentamente a la gobernadora cuando inició su discurso, haciendo referencia al calentamiento global, que no es una joda. Si no hay compromiso de los gobiernos, desde la instancia menor a la superior, vamos a estar en problemas, en gravísimos problemas, y los esfuerzos hay que hacerlos. Que en la Argentina haya 5.000 basureros a cielo abierto es realmente inadmisible, porque si nosotros, que somos una ciudad pobre, porque Viedma no es una ciudad rica, no está en la pampa húmeda, no estamos rodeados de petróleo, no tenemos, nos dicen que tenemos la administración pública, pero ustedes saben que la administración pública no es lo mismo que estar en Santa Fe, en Córdoba, o en lugares donde hay guita de verdad. Si esta ciudad pobre, porque somos una ciudad pobre, podemos hacer esto, ¿qué esperan los otros para hacerlo? Y en todo caso también, ¿por qué razón, no? Y esto es, no es un reproche, pero sí es algo que a mí particularmente, y yo se lo he dicho a los funcionarios cada vez que he podido,
¿Por qué razón los que estamos haciendo las cosas como corresponde no tenemos una contrapartida mínima como para que podamos bancarnos el costo que esto significa? Porque ustedes saben bien que la tasa Hirsu que nosotros pudimos crear apenas cubre un 25% del costo que tiene esta política. Y que es muy difícil hoy día poder llegar al 100% en esa fuente de financiamiento, porque las razones, digamos, los contextos y demás nos los impiden. Resulta ser que a los que no pusieron en funcionamiento estas plantas, le van a bancar o le están bancando la mitad del costo operativo que tienen. Y a los giles que pusimos esto en marcha, cuando teníamos que hacerlo, nos dan las gracias si se acuerdan. Entonces, apelamos, por supuesto, a todos los que tengan posibilidad de ayudarnos, a que nos ayuden, porque, a ver, yo no estoy quejándome porque, imagínense que llevar adelante la separación de residuos cuesta más o menos unas 80 cuadras de pavimento por año, o 100. Es decir, que yo como intendente estoy destinando, o nosotros estamos destinando, lo que otro destina para faltar, 100 cuadras, nosotros lo destinamos para hacer nuestro aporte en este esfuerzo que hay que hacer colectivo de ver cómo hacemos para bajar el calentamiento global y salvar el planeta. Entonces sería bastante lógico que también nos den una mano para compensar ese esfuerzo. Es muy difícil que alguien valore esto que estamos haciendo, porque estamos todos de acuerdo en salvar el planeta, pero cuando las acciones están y tienen algún costo, ustedes saben, generalmente se chifla bajito y se va uno mirando para otro lado. Pero en Viedma lo estamos haciendo y es un orgullo para nosotros. Un tremendo orgullo poder decir que esta ciudad no esconde la basura debajo de la alfombra. Y eso es algo que, concatenado con la planta de vertido cero que se llevó adelante en el marco del Plan Castelo, le da a Viedma un estatus desde el punto de vista ambiental que pocas ciudades tienen en la República Argentina. Es decir, que si nosotros decimos que esta es la ciudad más limpia de la provincia y de la Patagonia, seguramente no le vamos a estar errando por mucho, porque no estamos contaminando el ambiente, no lo estamos ensuciando, no le estamos llenando de humo la atmósfera del planeta, no tenemos basurero a cielo abierto, ni le estamos mandando la cloaca al río tal como sale de cada casa. Y porque tenemos un sistema de recolección de residuos que es ejemplo en cualquier ciudad donde comparemos nuestro sistema. Todos los días el camión de residuos está buscando los residuos. Y por supuesto, es muy importante que todos nos comprometamos, porque esto es así, a que ese metro cuadrado que cada uno de nosotros pisa, lo cuidemos, que no lo ensuciemos, que no lo contaminemos, porque ahí sí que vamos a tener la garantía de fondo para poder lograr tener, o mejor dicho, para poder salvar definitivamente el planeta de lo que significa la acción humana descomprometida de todo lo que está en juego como producto de una desaprensión que ha tenido la humanidad hasta ahora en relación justamente al cuidado de su ambiente. Es muy importante, en este caso, por supuesto, también toda la tarea de extensión que se ha llevado adelante con las escuelas. Tenemos un programa de educación ambiental que el año pasado generó 80 cursos en 24 establecimientos educativos y alcanzó a 2.267 alumnos y alumnas de las escuelas públicas de la ciudad. En esta cuestión del ambiente, digamos, ¿no? Por supuesto, la tarea de sumar espacios verdes, de sembrar más árboles, también es una tarea incesante. Hemos ampliado la superficie de espacios verdes en 50.000 metros cuadrados, superando en total, digamos, en total que tiene la ciudad, 600.000 metros cuadrados, el equivalente más o menos a 90 campos de juego de fútbol, ¿no? Eso es lo que diariamente el municipio tiene que atender. Y hemos implantado en los últimos tiempos 6.000 árboles
y tenemos ya más de 600 ejemplares del árbol de Viedma, del sauce criollo, colocado en distintos lugares de la ciudad. Ese arbolito que es el árbol nuestro, de a poquito vuelve a nacer y vuelve a crecer a orillas del río que lo ama, ¿no? Porque es el árbol que está en la raíz misma de nuestra geografía. En el ámbito de las políticas... me salteo esto. Prontito, digamos, en estos, creo que lo mandamos esta semana, será mañana o la otra, vamos a enviar al Consejo Deliberante una ordenanza para crear la primera área municipal protegida en el área de nidificación de los loros barranqueros del Cóndor. Va a ser la primera área que va a tener el municipio bajo su cuidado, y que se concatena también esto con la creación en el Cóndor del vivero de plantas autóctonas, que ya tiene 2 años de funcionamiento, donde en un enorme esfuerzo que hizo el municipio con sus propios técnicos y trabajadores, salió a recoger semillas en el monte nativo para poder comenzar a replicar esas especies en este vivero y poder después implantarlas. Hoy mencioné recién ese restaurante que se pudo habilitar merced al programa Alta Viedma. Cuando fui a visitarlo, porque me invitaron el día de la inauguración, la verdad que me sentí muy, muy conmovido y muy emocionado cuando me mostraron que toda la ornamentación del patio lo habían hecho con especies autóctonas, es decir, con las especies que muchas veces se despreciaban porque eran de nuestro monte, pero que hoy tienen una valoración por lo que significa desde el punto de vista del cuidado de nuestra propia biodiversidad, de la cual cada uno de nosotros depende. Bueno, seguimos, por supuesto, con la implementación del programa alimentario, el PROA Viedma, que alcanza a unas 700 familias. El año pasado tuvimos más o menos ese número. Es un programa para el que destinamos unos 50, 70 millones de pesos, seguramente este año. Seguimos, por supuesto, con el programa Acompañar, que es un programa que se nutre del 100% de lo que se recauda por el impuesto al baldío, que nos ha permitido dar 600 soluciones a personas que con eso arrancan con su casita propia, o la amplían un poquito, o la pueden terminar. 600 soluciones, producto, digamos, del propio recurso municipal. Hemos asistido también con recursos propios a más de 100 microemprendedores locales. Hemos capacitado el año pasado a 800 personas en nuevas tecnologías y oficios vinculados a ella. Hemos entregado hace poquito, en un convenio con el ENACOM, casi 900 tablets a adultos mayores. Y tenemos alrededor de 300 vecinos que participan anualmente en los talleres del punto digital, con resultados que son, en algunos casos, asombrosos, como el proyecto de hidroponía que desarrolló un vecino de acá de Viedma, que por sus características es probablemente algo revolucionario. Algo que también me interesa destacar, ¿no? Es algo que el municipio hace con un esfuerzo adicional de todo punto de vista, humano y hasta financiero. El municipio gestiona y ejecuta las políticas de transporte escolar y de los comedores escolares de Viedma. Todos los días, en esta ciudad y en el ejido municipal, en el área rural y el Cóndor, se movilizan gratuitamente por el transporte escolar que gestiona y administra la Municipalidad de Viedma, 1.700 alumnos de los distintos niveles. Y gestionamos y ejecutamos el programa alimentario para las escuelas, que involucran alrededor de 17.500 alumnos todos los días. Esto lo hacemos porque entendemos que el municipio, que es lo más cercano a la realidad local, no puede desentenderse de algo que está tan vinculado, digamos, a la relación del municipio con la comunidad. Y por eso mantenemos estos convenios con educación, aún con lo complejo que significa y las
y los problemas que siempre tenemos, pero aún pese a todo eso, vamos a seguir con ese esfuerzo, con este esfuerzo, porque creemos que es una obligación nuestra involucrarnos de lleno en estos aspectos que hacen a la educación de nuestros chicos. En lo que restará del año, ¿no? Estamos esperando la aprobación, porque ya está para esa fase en el programa Argentina ACE, del proyecto para la construcción de la pileta y de la escuela municipal de natación, que la vamos a hacer en donde tenemos el vagón iluminado en el barrio 30 de marzo de nuestra ciudad, una inversión por 170 millones de pesos. La escuela de natación. La municipalidad no tiene una escuela de natación siendo Viedma una ciudad fluvial y hemos pensado que el mejor lugar para tenerla es allí donde está el vagón iluminado en el 30 de marzo y bueno, estamos seguros que vamos a lograr ese financiamiento. También tenemos para aprobar, digamos, en la plataforma de Argentina 2 la construcción de 4 puentes sobre la avenida Perón, por 250 millones de pesos la inversión. Bueno, estamos construyendo ahora una segunda etapa de semaforización de onda verde sincronizados sobre la avenida San Martín y la avenida Rivadavia, para continuar con lo que ya hicimos en 25 de mayo y Caseros, y también, por supuesto, con las señales acústicas para las personas que necesitan de ellas. Y vamos a este año también, es algo que le he encomendado al licenciado Sergio Rodríguez, titular del área de turismo de la municipalidad, para que diseñe una herramienta que nos permita, tal vez a través de un consorcio, lograr que se complete el propósito de la ley del famoso acueducto ganadero turístico para que podamos tener el agua potable en la Lobería y en Bahía Creek, que es una deuda pendiente que tiene la provincia con Viedma y con su ejido. Así que vamos a seguramente a mandar a este consejo, una vez que tengamos diseñada esa herramienta, que la estamos pensando. Junto con estas herramientas, seguramente les va a entrar o ya ingresó al consejo la creación de un ámbito que hemos trabajado con los técnicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, con 3 profesionales de ese ministerio, entre los cuales hay una viedmense, la licenciada Paula Sokol, que a partir, digamos, del trabajo con este grupo, surgió como propuesta la conformación del FOCOS, el Foro Comunitario de Seguridad, que es una ordenanza que está para que el Consejo trate, un ámbito para diseñar políticas en materia de prevención con funciones acotadas, no una comisión asamblearia, sino con un ámbito, digamos, con capacidades de resolución y de decisión, y también para que tenga capacidad de monitorear el trabajo de las fuerzas de seguridad que están localizadas en Viedma, federales y provinciales, para monitorear el trabajo de los fiscales y monitorear el trabajo de los jueces. Para que podamos tener una instancia de participación vecinal y sobre todo una actitud de los, digamos, desde el punto de vista municipal, que contribuya a mejorar esta cuestión que tanto nos preocupa. Paralelamente, estamos enviando una ordenanza para crear un fondo de infraestructura para mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad en materia de prevención. Por ejemplo, para la adquisición de cámaras de videovigilancia y para la adquisición de luminarias LED en aquellos lugares donde no hay capacidad contributiva de parte de los vecinos para generar los sistemas de alumbrado, que va a estar y que tiene previsto una fuente de financiamiento a partir del esfuerzo de grandes contribuyentes, por ejemplo, y específicamente, los bancos que están asentados acá y que son los que, por sus características, demandan mayores condiciones de seguridad. O sea, les vamos a pedir que nos ayuden a generar estos programas.
En fin, no sé si he dejado algo en el tintero, seguramente sí, pero no, me gustaría, digamos, hay más cosas que nos quedan, pero bueno, no voy a seguir aburriéndolos, porque seguramente esta va a ser la última vez que vendré al Parlamento local a hacer uso de la palabra. Siempre entendí que la primera función de un político, sobre todo la de un demócrata, es administrar la palabra con la misma decencia que debe administrar el patrimonio y los dineros públicos. En este clima de época, donde se ha naturalizado la agresividad y la violencia a cada rato, los políticos tenemos el deber y la obligación de administrar como nunca el uso de la palabra para que la palabra y el lenguaje no se conviertan en la causa de violencias mayores. Las guerras jamás nacieron de la boca de un cañón. Las guerras siempre nacieron, primero, en el plano del lenguaje, en la palabra que ofende hasta romper los puentes del entendimiento civilizado. Vivimos en un tiempo donde la agresividad levanta muros invisibles, casi siempre sin que podamos advertirlos. La agresividad y la violencia no solo nos separan con sus muros, sino que también nos impiden organizarnos en propósitos comunes. Cumplimos este año 40 años de vigencia ininterrumpida del Estado de Derecho y de la vigencia de las instituciones. Y en función de ellos, quiero proponerles el desafío de comenzar a tirar para el mismo lado, compartiendo el rumbo que nos indica el futuro. Por Viedma, por Río Negro, por la Argentina. Quiero agradecerles a los vecinos y a las vecinas el acompañamiento que nos han dado y que ojalá nos sigan dando hasta terminar nuestro mandato. Agradecerle a los concejales y concejalas de Viedma, a mi equipo, que ha estado en las buenas, en las malas, y que es un ejemplo de pluralidad de ideas y un ejemplo de capacidad de comprender ideas que no son propias para convertir todo eso luego en un fuego común. Y quiero agradecer también, muy especialmente, por supuesto, a mis hijos, a mi familia ensamblada, mi bella familia ensamblada, y al corazón de mi corazón, a mi querida Laura. Agradecerles a todos esta posibilidad de poder estar compartiendo esta construcción de la Viedma que todos amamos y queremos. Dejo así inaugurado el periodo ordinario 2023 del Consejo Deliberante de Viedma. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo la presencia de todos y todas, y muy especialmente al personal del Consejo Deliberante. Gracias, Pedro. Nos toca despedirnos en la primera y última apertura de sesión ordinaria.
Invito entonces al concejal Pedro Sánchez a arriba del pabellón nacional y al concejal Ruiz Luciano a arriba del pabellón provincial y demás concejales, concejalas y público a ponerse de pie. Ahora sí, damos por finalizada la sesión, agradeciendo nuevamente la presencia de todos y todas.